Buenos días, tengan todos. Le damos gracias a Dios que podemos estar juntos. Creo que uno de los principales propósitos de estar aquí es precisamente alabar a Dios, darle gracias por lo que Él ha hecho, por su misericordia, por el perdón de pecados que Él otorga, la salvación que nos da. Y la verdad es que a través de los cantos es como podemos expresar algo de lo que pues en nuestro corazón hay, gratitud hacia Él. Pero también como hay cantos que a veces nos llevan a reconocer que no hay palabras o que no alcanzan las palabras para agradecer lo que Él ha hecho, lo que Él hace con cada uno de nosotros. Y la verdad es que tiempo hace falta para alabar a Cristo, para darle la gloria. Bueno, creo que en el cielo una de las cosas que estaremos haciendo y será algo que llene nuestro ser es alabarlo y alabarle constante y continuamente, reconocer lo que él es. Gracias a Dios por este momento. Pues bienvenidos todos sean. Queremos agradecer a Dios por este día, agradecerle por su misericordia, el favor que Él tiene con nosotros, cada uno de los que hoy estamos aquí. Y el día de hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Queremos enviar un saludo a todos los que nos acompañan en este día. Queremos también rogar porque Dios esté ayudándoles en su búsqueda de Dios. Los que hoy están aquí con nosotros, los que siguen esta transmisión, también pedimos que Dios esté ayudándoles en donde quiera que ustedes se encuentren para poder estudiar su palabra. Vamos a ver un texto de la Escritura para poder pasar al mensaje de esta mañana. Quiero invitarle para que leamos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 26, Hechos, capítulo 26. Vamos a leer lo que dice la Escritura en el verso 25, Hechos 26, verso 25, y de ahí vamos a leer hasta el verso 29. Dice aquí la Escritura: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tal cuales yo soy, excepto estas cadenas. Y estamos aquí leyendo esta porción. El apóstol Pablo, antes de ser enviado a Roma, hace una defensa de su labor, de su ministerio, de su servicio a Dios, de lo que él estuvo haciendo en distintos lugares donde predicó la palabra, y lo estaba haciendo una defensa delante del rey Agripa. Ya había hablado con Festo, que era precisamente otro de los gobernadores, y Festo lo había escuchado en algún momento, sin embargo, no había dado cavidad a esas palabras. Pablo dice: no estoy loco,
No estoy loco, y esto hace reflejar que precisamente el hablar de Cristo, el hablar del Evangelio, para algunas personas es locura eso. Hablar del Evangelio, hablar de la palabra de Dios, eso es locura para algunas personas, como lo pensaba y como lo veía Festo sobre el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo, él sigue hablando, y sabía que en este caso Agripa, el rey Agripa, era un hombre que había conocido de la palabra, oído los profetas, había escuchado algo de las cosas de Dios, del Dios del pueblo de Israel, y él había conocido esas palabras, pero además había oído de lo que se había vivido en este entonces sobre Cristo, los discípulos de Jesús, el Evangelio, los milagros y cosas que se hacían en torno a predicar a Cristo. Entonces, este hombre llamado Agripa, de repente llega un momento en el mensaje que Pablo estaba compartiendo, que había en él cierta reflexión, cierto querer tomar el Evangelio, y Pablo de una manera muy clara y directa le dice a Agripa: Rey Agripa, ¿crees esto? Y Pablo sabía: yo sé que crees esto. Lo único que pudo decir en ese momento el rey Agripa fue: por poco me persuades a ser cristiano. Imagínate en este argumento, en estas palabras, en este mensaje, el rey, al escuchar las palabras del apóstol Pablo, por poco tomaba la decisión. Es como un hombre que está precisamente ahí en ese ámbito, en ese punto de tomar el paso, de dar un paso para buscar a Dios, para decir: me voy a rendir a Cristo, me voy a entregar a Dios. Pero llega un momento donde ese paso es truncado, es privado, es detenido, es de alguna manera obstaculizado ese paso. Y seguramente hay personas que les ha costado trabajo tomar esa decisión con Dios. Puede haber aquí personas que de alguna manera se han sentido obstaculizadas en su buscar a Dios, en su entrega a Dios. Puede haber personas que escuchan este mensaje que de alguna manera se han detenido a tomar la decisión de entregarse a Dios, de rendirse a Dios, de ponerse en las manos de Dios, de darle su vida a Cristo. Hay personas que han detenido ese hecho en su vida. Se han detenido, se han parado a pensar si lo hacen o no lo hacen. Mira, la verdad es que, como hace 8 días estudiaba, nosotros necesitamos entrar por ese camino angosto y entrar por la puerta angosta. Entrar por ese camino. Tenemos que tomar esa decisión. Aquí cabe bien una pregunta que seguramente algunas personas se hacen. Tanto algunos que ya han tomado la decisión de seguir a Cristo, se han hecho esta pregunta, como aquellos que a lo mejor la usan como un argumento para justificar, o como el argumento, como un pretexto para no dar ese paso de entrega a Dios. Y muchas personas, de alguna forma, como el rey Agripa, se quedan a un paso de tomar esta decisión de rendir sus vidas a Cristo, de rendir su vida a Cristo. Y algunas de esas personas, por ejemplo, se preguntan: ¿y en qué me aprovecha ser cristiano? ¿Y en qué me aprovecha el ser cristiano? Y yo quisiera contestar esta pregunta. Hoy quisiera que habláramos sobre este tema: ¿y en qué me aprovecha ser cristiano? Porque así como el rey Agripa, por poco era persuadido a ser cristiano. Y a lo mejor tú, al oír la palabra, el Evangelio, al ver la ayuda de Dios en tu vida, al ver precisamente cómo Cristo ha estado hablando en tu vida, te ha hecho considerar cosas, estás a un paso, estás ahí a un paso para dar esa decisión. Y mira, yo quiero invitarte para que no te quedes solamente en ese punto, sino que concretes esa decisión y des el paso con Dios. Des un paso en tu vida y entregues tu vida a Cristo y rindas tu ser a Cristo. Hoy quizás necesitamos nosotros comprender ese llamado, por lo mismo que decía aquí el apóstol Pablo. Es que Dios quisiera que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que oímos el Evangelio, podamos dar ese paso, entregarnos a Dios y podernos convertir en cristianos.
Ese es el hecho que Dios tiene presente. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros, que por poco o por mucho podamos ser persuadidos a lograr dar ese paso. Y no dudo que entre nosotros hay personas que han sido persuadidas por Dios, el Espíritu Santo hablando a sus corazones, el Espíritu hablando a su alma, a su ser, en tu vida. A veces situaciones que tú pasas, a veces pruebas, circunstancias, a veces mira, tú en la misma noche te pones a reflexionar sobre tu vida, a veces vienen algunas cuestiones en tus sueños, alertarte, alarmarte sobre la vida que estás llevando, o a veces hasta el giro que da nuestra salud. Nos hace de alguna forma darnos cuenta que tenemos y estamos siendo persuadidos a que, amado, a que todos los días estemos entregados, rendidos, entregados a Dios, puestos en su mano, colocados en Él, siendo para Él, viviendo para Él, buscando lo de arriba, no lo de aquí, esta tierra. Dejando de buscar las cosas de este mundo y buscando más lo espiritual. Buscando lo del cielo, lo eterno, lo que vale, lo que va a ser precisamente para todas las edades, que es precisamente el poder entrar en la presencia de Dios. Por poco o por mucho, Dios está anhelando que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. ¿En qué me aprovecha entonces el ser cristiano? Yo quiero que hoy leamos o que veamos este tema. Y quisiera que veamos un texto de Malaquías, Malaquías capítulo 3, el verso 13. Malaquías, en el capítulo 3, el versículo 13, vamos a leer algunos versículos de aquí, hasta el verso 18. Dice aquí la Escritura: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este mensaje que Dios daba a través del profeta Isaías parecía que era un momento donde algunas personas argumentaban esto, como diciendo: ¿qué provecho tiene que nosotros sirvamos a Dios? ¿Qué provecho tiene que nosotros guardemos sus mandamientos, sus estatutos? Y esa es la pregunta que a lo mejor de alguna forma algunas personas suelen hacerse: ¿qué provecho tiene? Y esas personas que se preguntaban eso, esas personas que argumentaban, querían respuesta a esa pregunta, mira, ellos miraban a otras personas y las veían como bienaventurados. Para esas personas los bienaventurados no eran los que eran mansos de corazón, los que eran pobres de espíritu, los que lloraban, los pacificadores. Para ellos esas personas no eran bienaventuradas. Las bienaventuradas eran aquellas personas que eran soberbias. Aquellos que inclusive habían tentado a Dios porque pensaban dentro de sí: mira, aquellos hombres son soberbios y mira, andan en la impiedad, pero cómo han prosperado, cómo su vida se ve que la disfrutan, la llevan muy, muy agradables, muy contentos, muy plácidos de ese tipo de vida. Inclusive han tentado a Dios y han escapado de los juicios, del trato de parte de Dios en sus vidas. Y mira, a veces el hombre piensa que no hay
que no pasa nada en este mundo. O sea, como que los hombres que viven en la impiedad y viven haciendo el mal no recibirán un castigo, un pago por lo que están haciendo. A veces el ver la violencia, a veces el ver la maldad que hay allá afuera, a muchas personas les llega esa idea a la mente pensando: oye, ¿hasta cuándo se acabará la injusticia? ¿Hasta cuándo esos hombres que han cometido tanto daño, tantos destrozos, tanto mal, que han destruido tantas vidas, hasta cuándo esas personas cesarán en su maldad? ¿No habrá un límite? ¿No habrá un alto? ¿No acabará su maldad sobre esta tierra? Y quiero decirte, sí, realmente hay un límite para esas personas y para todo hombre, no solamente para ellos, sino para todo hombre. Y eso es lo que argumenta precisamente Dios en este mensaje que da a través del profeta Malaquías. Aquellos que preguntaban: ¿qué provecho hay de ser cristiano? ¿Qué provecho hay de servir a Dios? ¿Qué provecho hay de guardar los mandamientos de Dios? El profeta Malaquías estaba argumentando precisamente que realmente hay provecho, porque aunque pueda haber mucha gente que hace lo malo en este mundo, todavía hay gente la cual termina hablando cada uno a su compañero, como dice en el verso 16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, como diciéndole a aquellos hombres: oye, ¿por qué te atreves a hablarle de esa manera a Dios? Oye, ¿por qué no reflexionas que realmente tú puedes recibir también un castigo de parte de Dios? Que si no dejas la maldad, el pecado, también tarde que temprano te alcanzará las cosas del juicio de parte de Dios, te alcanzará el castigo divino. Y seguramente así hay personas que todavía están testificando y hablando en el nombre de Dios y buscando precisamente hablar la palabra de Dios. Sobre esas personas dice: sobre ellos actué y escribí un libro, la memoria de ellos. Y cuando ellos mueran, entonces será recordado aquellas cosas que han hecho. Habla de aquellas personas que precisamente dieron testimonio de él. Entonces, por un lado, mira, en este mundo hay quienes dan testimonio de Cristo, de su palabra, pero también hay personas que rehúsan ser persuadidos o que rehúsan oír el Evangelio por desprecio, por indiferencia, por apatía, porque su corazón y sus ojos están en las cosas de este mundo y no están considerando lo espiritual. Pero también puede haber creyentes que les asalta esta pregunta en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando viene la enfermedad a tu vida, cuando viene a lo mejor algún problema en tu vida, te asalta esa pregunta: ¿qué provecho he tenido de acercarme a Dios si parece que tengo muchos problemas? Si parece que las cosas no marchan bien. Ahora yo quiero que recordemos y veamos lo que la Biblia nos habla sobre lo que realmente trae como provecho el ser cristiano, el buscar a Dios. Hay un provecho. Y quiero hablarte de estos, de ese provecho. Quiero hablarte de 5 puntos que nos deja ver la Escritura, el provecho que es o el provecho que encontramos en ser cristianos. El primero de ellos es el provecho de la salvación o el provecho en la salvación. Porque la salvación es algo lo cual necesita toda persona en esta tierra, todo hombre. El género humano necesita encontrar la salvación. Independientemente de aquellos que digan: bueno, pero ¿qué si yo no congenio con esa filosofía? ¿Qué si yo no congenio con esa religión? ¿Y qué si yo no congenio con esas costumbres y tradiciones? Quiero decirte que el género humano, o sea, toda la raza humana, independientemente de su nación o de su nacionalidad, del color de su piel, de su posición social o económica, independientemente de su estatus, la persona necesita encontrar la salvación. Y eso es algo que está marcado o está establecido precisamente en la palabra. El hombre requiere una salvación, encontrar la salvación. Y la Biblia está llena de testimonios de la salvación de Dios. Desde el mismo libro de Génesis se nos habla del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Un plan que fue
que fue dirigido, que fue tejido, que fue organizado, trazado, delineado por Dios mismo. Es el plan que Dios tiene para que el hombre encuentre la salvación. Encontramos distintos testimonios de salvación. Por ejemplo, tú puedes ver en la Escritura, puedes observar precisamente ese plan. Observas cómo nos habla de la vida de Noé, el plan de salvación para Noé y su familia. Un plan que Dios trazó para esa familia, salvarlas de aquel juicio que venía, un juicio que marcaba la reprobación que Dios sentía hacia el pecado, hacia la impiedad y la maldad de ese entonces. Y Dios ayudó a Noé y a su familia y dio el plan de salvación para ellos, un arca que fue construida donde se salvó Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. 8 personas fueron salvadas en ese plan de salvación. Poquísimas personas con respecto a la gran cantidad de personas que había en ese mundo. Pero ¿por qué tan pocas personas encontraron esa salvación? ¿Por qué tan pocas personas alcanzaron esa salvación? Fue por su falta de interés en la salvación. Fue por la falta de interés en oír ese plan de salvación. Inclusive la gente no le creyó a Noé. ¿Cómo crees, Noé, que va a llover? No, Noé, aquí no llueve. Eso no va a acontecer en esta tierra. La gente se mofaba, se burlaba de Noé. Era un hombre que pregonaba y que anunciaba precisamente la bondad de Dios, el plan de Dios, la buena voluntad de Dios, pero la gente no le creyó a Noé. Dice la Escritura que no le creyeron hasta que el diluvio empezó a caer sobre ellos. Entonces, imagínate. La salvación es una de las cosas en las cuales aprovecha ser cristiano, porque encontramos la salvación y el plan de salvación. Habla la Escritura distintos planes. Me refiero a cómo desde el Génesis se nos ha hablado de ese plan de Dios de salvar al hombre. Salvó a Noé y a su familia. Después salva a Lot y a sus hijas de la tierra de Sodoma y Gomorra. Después libera al pueblo de Israel, o salva al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Cuando venían los enemigos, también se manifiesta cómo Dios salvaba a ese pueblo de sus adversarios, de sus enemigos, del mal que venía sobre ellos. Siempre vemos en la Escritura relatos, historias donde Dios está salvando a su pueblo, a sus siervos, a sus profetas, a sus escogidos. La salvación nos aprovecha, o el ser cristiano nos aprovecha, porque hay salvación. Dios quiere traer la salvación, y esta salvación, por ejemplo, la define la Escritura como una salvación tan grande. Ahora la Biblia manifiesta que esta salvación que Dios ha manifestado, que ha revelado, es una salvación tan grande, lo dice ahí en Hebreos 2:3. Es una salvación tan grande. ¿Y sabes por qué es grande? Porque ahora Dios ha enviado a su propio Hijo a dar testimonio de esa salvación. Lo envió a este mundo hace 2000 años. Cristo pisó estas tierras, Cristo pisó este mundo, o sea, anduvo entre los hombres, pisó la tierra de este mundo, se dejó el cielo para venir a esta tierra y hablar de ese plan de salvación. Y es una salvación muy grande. ¿Sabes por qué? Porque implicó que Cristo mismo vino a este mundo a darnos testimonio de esa salvación y a manifestar que a través de Él encontramos la salvación. ¿La salvación de qué? Muchas personas podrían preguntarse, ¿salvación de qué? La salvación es la salvación del pecado y las consecuencias que vienen a causa de los pecados. El hombre a veces piensa que sus actos en esta tierra no tendrán ninguna repercusión en el futuro, en el tiempo por venir. Y muchos hombres viven de una manera indiferente a la palabra, indiferente a Dios, sin medir y sin cuidar sus actos, sus pasos. Hombres sin temor, que andan haciendo lo malo, que a lo mejor se esconden para que no los vea el esposo, la esposa, o para que no lo vean los hijos, los familiares, pero dentro de su corazón hay algo que les da testimonio: no puedes esconderte de Dios. Y donde quiera que el hombre se encuentra, está de alguna forma, si está haciendo pecado, vendrán consecuencias sobre su vida. La salvación se manifiesta para que el hombre pueda ser salvado del pecado y de las consecuencias que vendrán sobre él.
El pecado trae consecuencias, amado. El pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. Y una de las consecuencias más claras que habla la Escritura, tú lo puedes ver ahí en Romanos capítulo 6, verso 23, que está establecido para el hombre que muera, perdón, dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Cuando el hombre comete pecado, vendrá una muerte sobre su vida. Y algunas personas no mueren en el instante, pero algunas otras, su pecado sí les lleva a la muerte. Pero es una ley que en algún momento se cumple. La muerte viene. Y no solamente habla de una muerte física. La muerte física es precisamente cuando tu corazón deja de latir. Cuando ya no está ahí corriendo sangre por tus venas, dejas de respirar y cesa ahí tu vida o la vida física. Mueres físicamente. Habla también de una muerte espiritual, porque el pecado lo que hace es separarnos de Dios, y esa es la muerte espiritual, estar separado de Dios, el Padre de los espíritus, de quien procede la vida, el que nos ha hecho de un solo linaje, el que sopló aliento de vida en el hombre. La muerte espiritual nos lleva a estar separados de Dios, pero también la muerte que habla la Escritura ahí en Romanos 6, es precisamente la muerte eterna. Estar separado para toda la eternidad de Dios. Y eso es lo que viene precisamente después de dejar este mundo. Una separación eterna. Estar sin Dios y estar destituido como aquel hombre rico que describe Lucas. Lucas describe a un hombre que estaba precisamente comiendo y deleitándose en este mundo, pero llega el momento de su muerte y de repente abre sus ojos, pero los abrió en la otra vida, y cuando abre sus ojos se da cuenta que está en tormento y está separado del lugar del consuelo. No hay consuelo en él, todo lo contrario, hay tormento. Entonces hay consecuencias por el pecado. La salvación que Dios ha traído al hombre es ayudarle a librarse del castigo eterno, del pecado, de sus consecuencias. Y eso es lo que habla la Escritura. ¿Salvo de qué podríamos decir? Salvo del pecado y del castigo eterno en el infierno. Y el Evangelio nos revela ese plan de salvación. Por eso Pablo, cuando estaba hablando precisamente ante los reyes, a uno de ellos le decía: no estoy loco, esto no es locura, esto no son cosas realmente que alguien las haya inventado, no son cosas así absurdas, no es de una mente que no ha razonado, más bien está hablando de lo eterno, de lo espiritual y de lo que realmente es verdadero. El Evangelio es verdadero, y Pablo hablaba con verdad y con cordura, dice él. Estoy hablando cosas verdaderas y cosas con cordura, o sea, razonables, cosas que realmente tienen un sustento, que son de un buen juicio. El Evangelio nos revela ese plan de salvación. ¿Y sabes quién vino a mostrarnos el Evangelio? Cristo mismo. El Señor Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él habló la palabra de Dios. Él citó a los profetas hablando de las cosas que se cumplirían en Él. Él manifestó el poder de Dios. Él habló la verdad de Dios. Él vivió las cosas de Dios. No solamente hablaba de Dios, sino vivía lo que Dios había manifestado a través de su enseñanza. Él era una predicación misma en su vida. El Evangelio nos manifiesta ese plan que Él tiene de salvación. Y Cristo vino a hacer eso. Ahora, la verdad es que si una persona no se siente en peligro, si una persona no se siente en peligro, no ve la importancia de ser salvado. Eso es una realidad. Y sabes, el peligro es que tú no te sientas en ese peligro. Ese es el peligro. Eso es lo triste. Eso sería realmente algo preocupante. Si tú no encuentras la salvación, si tú no has encontrado la salvación, entonces mira, hay un peligro muy grande. El peligro es que tú no te des cuenta que necesitas ser salvado.
Que a lo mejor tú sientas que estás bien, que tú sientas que cumples con Dios o que no hay ningún problema en tu vida. Y mira, ese peligro es lo más grave que puedes tú tener o que cualquier persona puede tener. Es un peligro muy grande el que no te sientas, que no sientas la necesidad de ser salvado. Hay un evento que sucedió hace varias semanas atrás y este evento acaparó las redes sociales y acaparó algunos comentarios de noticias sobre un hombre que estaba caminando por la calle y al voltear hacia un edificio de departamentos observó en el cuarto piso a un niño que estaba colgado del departamento, de las terrazas de ese departamento. Y entonces este era un hombre inmigrante allá en Francia. Había llegado de la parte norte de Europa hacia Francia, llegó hacia Francia. Y cuando él llega ahí, o sea, estando entre las calles, observa este evento, se da este suceso y ve a un niño que está colgando, solamente agarrado de las manos o sujetado con sus manos, está siendo sujetado de esa terraza, de los barandales de la terraza. Y este hombre alarmado empezó a escalar hasta el cuarto piso entre las terrazas para poder salvar a ese niño. ¿Qué cosas diría ese niño? ¿Qué cosas estaría expresando ese niño al momento de sentir el peligro? Al momento de sentir el peligro, a lo mejor gritaba: auxilio, ayúdenme, por favor, tengan misericordia, alguien que me rescate, por favor, auxilio. Y las palabras de ese niño alertaron a los vecinos y a la gente que estaba caminando en la calle, que andaba transitando por ese lugar. Ese llamado de auxilio que este niño pidió alertó a ese hombre, y ese hombre, sin pensarlo, entonces empieza a escalar entre las terrazas de los departamentos hasta llegar al cuarto piso y rescatar a ese niño. Aquí hay algunas imágenes que quisiera que pudiéramos observar. Ahí está el joven de playera blanca escalando, y en la parte superior se encuentra el niño, solamente un niño de 4 años. El joven de 22 años empieza a escalar entre las terrazas y así hasta que llega a la parte superior, hasta el lugar donde se encontraba el niño, lo sujeta de la mano, lo mete a la parte de la terraza del otro lado del barandal. Ahora, cuando alguien se siente en peligro, clama, pide ayuda. Y mira, a veces cuando nosotros estamos en nuestro pecado, cuando tú has estado ahí en tu pecado y no has visto las consecuencias, no clamas. Pero quiero decirte algo, para eso Dios ha enviado su Espíritu Santo, para ayudarnos a entender y aún a comprender aquello que no alcanzamos a entender humanamente. Y por eso las oraciones de una iglesia, y por eso las oraciones de familias, y por eso las oraciones de un pueblo que sirve a Dios, y que como Pablo quería persuadir a este hombre Agripa, así una iglesia, así hay creyentes que tratan de persuadirte, y oran a Dios, y piden a Dios, Padre, que tú los convenzas con tu Santo Espíritu, que les ayudes a entender tus palabras, que les ayudes a ver el riesgo de su alma, cómo está transitando sobre esta vida, y que su vida pende de un hilo, que su vida está pendiendo de un hilo, como un niño quizás colgado, y que en cualquier momento pueden caerse y pueden destruir sus vidas eternamente. Así puede estar tu vida, pendiendo de un hilo, que en cualquier momento tu vida da un giro y pasas a la eternidad y no estabas listo y no estabas preparado. Y entonces van a recaer todas las consecuencias del pecado. Amado mío, amado hermano, amado amigo que estás aquí, si tú no estás preparado para la eternidad, tú requieres la salvación, tú requieres dar esos gritos de auxilio. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Señor, sálvame, Señor, yo necesito alcanzar la salvación. Tú requieres dar esos gritos de auxilio, pedirle a Dios que te ayude. Y hay que hacerlo, hay que dar esos gritos de auxilio. Pídele a Dios, dile a Dios que te ayude en tu vida. Tú necesitas ser librado de las consecuencias que vendrán del pecado sobre tu vida. Son consecuencias irremediables, como le pasó a aquel hombre que te decía hace un momento.
Aquel hombre rico que estaba llorando y lamentándose. Tú lo puedes ver, esta historia la puedes tú leer, observar cómo el Señor Jesús contaba esa parábola para hacer ver a los hombres las consecuencias eternas, las consecuencias que vienen en la eternidad. Y nosotros necesitamos estar preparados. Es una historia que tú puedes leer ahí en Lucas 16, del verso 19 en adelante. Porque dando el paso eterno, las consecuencias son irrevocables o irremediables. Ya no habrá marcha atrás. Amado, por eso Dios tuvo que venir a este mundo. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo. Porque si Dios nos fuera a perdonar, ¿para qué enviaba a su Hijo? Pues mejor esperarse a llegar al juicio final y que al juicio final Él nos diga: no se preocupen, hay perdón para todos ustedes. La invitación es, aún estando en vida, amigo, aún estando en esta vida, nosotros necesitamos encontrar esa salvación y alcanzar esa salvación. La pregunta aquí podría ser: ¿dónde está esa salvación? ¿Dónde encuentro esa salvación? Quiero decirte que la salvación no se halla en la fe sola. Es decir, la salvación no se halla solamente por decir: ah, es que yo tengo grande fe. Yo tengo mucha fe en Dios, que Dios me va a perdonar. Y algunas personas dicen: yo ya tengo fe, hermano. Yo creo, yo he creído. Yo allá acepté a Jesús en mi corazón. Hermano, es que yo soy una persona de fe. A mí desde muy chico me enseñaron mis padres, inclusive mi abuelita me enseñaba a confiar en Dios, a tener fe en Dios. Amado mío, la fe sola no nos salva. La fe sola no nos salva. Nosotros necesitamos un arrepentimiento. Necesitamos rendir nuestra vida a Dios. Y juntamente con la fe, entonces esto nos lleva a la salvación. La fe no se encuentra al orar en el altar. Es que yo me acuerdo, hermano, que alcancé la salvación porque pasé ahí al altar. Y ese día ahí en el altar estaba yo quebrantado y llorando, llorando. Y estuve orando mucho tiempo y sentí un calorcito que me recorrió desde la cabeza hasta la planta de los pies. Mira, no se encuentra la salvación por el orar en un altar. Ahora, no quiero decir que no está bien que usted llegue a lo mejor en un momento de decisión. Quiere usted pasar al frente, a escuchar un llamado, responder a ese llamado. Y si usted ha pasado, lo felicito, o sea, le animo a que tenga esa disposición. Qué bueno que ha respondido usted a ese llamado. Usted ha encontrado una sensibilidad o tiene una sensibilidad al llamado de parte de Dios en su vida. Amados, pero la salvación no se encuentra por venir y llorar aquí al frente. O por orar en una casa y decir: no, es que yo y Dios, yo creo que Dios y yo podemos salir adelante en este asunto y yo en Dios en mi casa. O en un determinado lugar, ¿no? Hay gente que dice: yo necesito ir a las tierras santas para poder experimentar lo de Dios y ahí me voy a entregar completamente y la salvación se va a manifestar a mí. Y bueno, algunos hasta se bautizan ahí en el río Jordán y piensan que por ser bautizados en ese río, ya la salvación vino a ellos porque están en ese lugar específico o determinado. La salvación no se encuentra en ello, en esos lugares. Tampoco la salvación está en una iglesia desconectada de la Biblia. Y esto estamos hablando de manera general. De manera general, en aquellos lugares, en aquellos recintos donde se reúne la iglesia, en aquellos lugares donde se congregan las personas a hablar de Dios, a orar, a cantar, a alabar a Dios, a dar testimonio, a compartir la palabra. Pero si es una iglesia desconectada con la Biblia, yo quiero decirle, ahí no va a encontrar usted la salvación. Con todo respeto y perdón si alguno se ofende o si algunos grupos se ofenden, pero la verdad es que si esos lugares están desconectados de la Biblia, usted no va a encontrar la salvación ahí. Ahí no está la salvación.
no está en una sola buena conciencia, es decir, a personas que dicen, bueno, pues es que yo creo que si yo me porto bien, si yo de alguna manera cambio en ciertas cosas, si yo empiezo a hacer cosas buenas, cambio en estas cosas, ahora vuelvo a ser un buen padre, doy el gasto, cuido más o menos a mis hijos, me porto bien con mi esposa, camino en estas cosas, hago de esta manera, dejo el cigarro, dejo esto, ya estoy calmando mi conciencia. Mira, en una buena conciencia solo no se encuentra la salvación. Eso más bien sería una reformación moral, una reforma moral, pero no, es, no quiere decir que sea la salvación o que la persona ha encontrado la salvación. También no solo en el arrepentimiento, no solo en el arrepentimiento se encuentra la salvación. Y esto no es contradictorio a lo que estamos diciendo, porque no es solamente el arrepentirse. Hay personas que se sienten muy tristes por sus pecados, y qué bueno, dice la Escritura, que hay fiesta en los cielos cuando el pecador se arrepiente. Se siente muy triste por haber cometido ofensas delante de Dios, por haber hecho lo malo, por tener un cuerpo así descuidado para Dios, y me refiero a un cuerpo que ha destruido por el alcohol, la droga, por vicios, por cosas que se ha metido en su cuerpo. Y a lo mejor una persona que sabe que ha estado mal por causa de estar con una mujer, con otra persona, metiéndose con otra más y relacionándose con muchas personas, y tiene miedo de que las enfermedades asalten a su cuerpo y empiecen a castigar su vida. En ese sentido, su cuerpo esté siendo alterado a su salud. Entonces se arrepienten. Aquel hombre que a lo mejor por causa del alcohol experimenta un evento inolvidable en su vida, por andar en las parrandas, por andar ahí en el vicio, por andar ahí drogándose, por andar en la calle, por andar en las fiestas, por estar haciendo lo indebido, de repente le viene un evento inesperado a su vida, algunos golpes a su vida. Me refiero a que gente lo dañe, lo lastime, lo secuestre, le hagan daño, lo golpeen, le estén a punto de arrebatar la vida, y entonces la salva, la libra, y de repente cuando empieza a recuperarse se arrepiente de su proceder. ¿Ya por eso esa persona será salva? No, no solo por el arrepentimiento. Otra cosa más, la salvación no está en el purgatorio o en alguna otra filosofía o en alguna otra doctrina imaginaria que tienen algunas personas. Ah, es que yo pienso que como yo soy de esta iglesia, yo pertenezco a esta religión, entonces pues aquí lo que creemos es así. Bueno, si eso no está en la Escritura, quiero decirte que te engañaron, perdón, pero te engañaron. Discúlpame, pero te enseñaron mal. Te hicieron creer algo que no está en la Escritura. Por ejemplo, el purgatorio no viene en la Biblia, nunca está mencionado en la palabra de Dios. No sé de dónde lo hayan sacado. Lo que sí habla, por ejemplo, esa parábola que yo te estoy citando de Lucas capítulo 16, verso 9, verso 19 en adelante, que es la parábola de Lázaro y el rico, o el rico y Lázaro. No es bien una parábola, sino un relato. En esa historia Jesús nos habla qué pasa cuando el hombre muere, y nos dice dos destinos y las diferencias que hay en uno en otro, y las consecuencias son irreversibles, irreversibles. No hay un concepto como purgatorio, eso más bien lo ha acuñado la religión. Pero así, mira, puede haber otras filosofías o otras doctrinas imaginarias. Lo que pueden hablar los budistas, el nirvana y cosas por el estilo, o la reencarnación, cosas que el hombre, la verdad, quiere ampararse ante esas cosas para decir, bueno, pues a lo mejor tengo un segundo chance, a lo mejor puedo tener un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, una enésima oportunidad. Quiero decirte, no, una sola vez. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así es que no hay muchos chances. No hay muchos chances. Solamente hay una oportunidad, y es mientras tú y yo tenemos vida. ¿Dónde está la salvación? ¿La salvación se localiza en un lugar? No.
No está localizada en un lugar la salvación o en una religión. Imagínate que la salvación le perteneciera a una religión. Si de por sí cuánta mercadería hacen, te venden todo. Te quieren vender todo, hasta los chicles que el pastor masca. Te quieren vender todas las cosas, el aceite, te venden esta rosita, te venden el agua que supuestamente es del río Jordán, te venden esto, aquello, que quieren vender todo. Si de por sí hacen una mercadería, hacen un comercio, es una denigración lo que están haciendo con el reino de Dios y con las cosas de Dios. Ahora imagínate que a alguien le perteneciera o que alguien tuviera el monopolio de la salvación. Qué terrible sería. La salvación no se localiza en un lugar o en una religión. Como decíamos hace un rato, no necesitas ir hasta Israel y pisar las calles que pisó Jesús para sentir la salvación. Cristo está en todo lugar, se acerca a nuestras vidas. Él prometió, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo ahí voy a estar. Y donde está Cristo, se manifiesta su salvación. Ahora, no está en un lugar, no está en una religión. Esta salvación se localiza en una persona. La salvación se localiza en una persona. Esa persona se llama Jesús de Nazaret. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el que vino a dar su vida por ti. En Él está la salvación. No está en una denominación, no está en un grupo de personas, no está en un movimiento, en la iglesia fulanita de tal. Y si tiene logotipo, y si pertenece a tal ministerio, y si tiene tal cobertura, entonces sí ve a ese lugar porque ellos están bien. No es eso, ahí no está, no quiere decir que la salvación esté localizada, ubicada en un lugar en específico. Lo que tú tienes que buscar es al Hijo de Dios, es una persona. Aquel lugar donde tú busques, quieras buscar a Dios, si ves que Cristo gobierna en ese lugar, en la vida de esas personas, entonces ahí está Cristo. La salvación se puede manifestar ahí. La salvación está en ese lugar. Porque Cristo está en ese lugar, Él gobierna en ese lugar. Entonces, amado amigo, tú necesitas buscar a Cristo. En Él está esta salvación. ¿Qué más? También la salvación nos aprovecha, o el ser cristiano nos aprovecha, en que somos rescatados de la esclavitud. Todo lo anterior decíamos que el ser cristiano nos aprovecha en la salvación. En segundo punto, entonces, el ser cristiano nos aprovecha en ser rescatados de la esclavitud. Y esta es una realidad, amado amigo, hermano. La esclavitud espiritual es mil veces peor a lo que el hombre pueda detestar sobre esta tierra. Miren, ahorita en estos tiempos la gente en ciertos lugares quiere huir y abandona sus tierras, sus lugares de origen, porque hay violencia, o porque no hay trabajo, o porque hay demasiada miseria. Miseria me refiero a escasez, no pueden tener ni siquiera qué comprar, o sea, no hay para comprar, no hay ni dinero ni hay productos que comprar. Y la gente emigra. Donde hay violencia, mira, la gente sale huyendo, corriendo de esos lugares. Escuchan que viene el grupo de delincuentes y entonces se encierran, se atrincheran, se meten ahí a sus cuarteles que están ahí fortificados. Es más, ya casi quieren quitar todas las ventanas y solamente dejar algunas rendijas, solamente para observar o que entre un poquito de luz. Y las personas viven así, temerosas. Eso es un tipo de esclavitud. Hay esclavitudes que se viven así en este tiempo. Hace tiempo la esclavitud era tomar a personas y ponerlos a que hicieran los quehaceres, las actividades del campo, del trabajo, las deberes de casa y todo eso. Y entonces se sometían sin una paga, solamente se les daba un cuartito, un techo, unos pocos de alimentos, y esa persona estaba destinado a vivir así el resto de su vida. Y si sus hijos nacían ahí, esos hijos también iban a ser esclavizados o iban a tener la misma condición. Bueno, en la actualidad ahora se le conoce también a este tipo de esclavitud como la trata de personas, ¿no? ¿Qué términos tan elegantes luego pone la gente? Pero estamos hablando de lo mismo, es una esclavitud. El secuestro es una esclavitud.
La trata de personas es una esclavitud. Los presos, la gente que meten presa precisamente en ciertos lugares sin tener argumentos, sin ser culpables, eso es una forma de esclavitud. Muchos, algunos de ellos injustamente metidos en lugares así, otros privados de la libertad porque les quieren sacar sus bienes como los secuestros, otros porque son llamados y cautivados. Los jóvenes, por ejemplo, ahora a través de las redes sociales están siendo cautivados a que vengan a ciertas ciudades o que lleguen a ciertas ciudades y aquí les va a cambiar su vida y van a ganar bien y van a poderse comprar lo que quieren y van a vestir de la manera que les agrada y van a llevar una vida de deleite, de felicidad, y después los engañan, los tienen trabajando, no pueden ni siquiera salir a la hora que ellos quieran. Pero eso sí querían rebelarse con los padres. No lo digo como justificación, pero a veces la paradoja de la vida es así. Cuando estaban con la libertad verdadera con sus padres, no querían someterse a esa libertad. Y ahora que están esclavizados, dan un grito para salir de esa esclavitud en la que se encuentran. Ahora que están esclavizados, la vida da esas paradojas. Pues yo quiero decirte que todas estas cosas son terribles males que han venido sobre la sociedad, sobre la humanidad. Historias desgarradoras de gente que ha sido privada de su libertad, que contra su voluntad están en ciertos lugares y están ahí esclavizados. Son historias realmente lamentables y no es una, no son dos. Inclusive hay muchas personas que luego se unen para promover que se defiendan y que se liberen a aquellas personas que están esclavas en la prostitución, esclavas ahí en trata de personas, esclavas en distintas cosas que los ponen a hacer, a la droga, a trabajar con los narcotraficantes, a convertirse en delincuentes, y quieren promover que haya libertad en eso. Quiero decirte que la peor esclavitud que vive el hombre es la espiritual. Es la peor esclavitud que vive el hombre. Si estos males que acontecen al hombre en esta tierra, como los descritos hace un momento, son terribles, yo quiero decirte que lo peor es la esclavitud espiritual, es mil veces peor esa esclavitud. Y la peor esclavitud es la espiritual, ¿sabes por qué? Porque son personas que no han obedecido a Dios. Un ser del cual emana bondad, amor, bendición, gracia, misericordia. Emana de él, de ese ser emana bendición y el hombre no lo obedece. Los que no obedecen el Evangelio son esclavos espirituales o esclavos del pecado. Mira, vamos a ver lo que decía aquí Cristo. En Juan capítulo 8, el verso 32, Juan 8, 32 dice aquí la Escritura. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y yo quiero decirles, la verdad es que muchas personas en este mundo afortunadamente no han enfrentado un secuestro, no han enfrentado el ser víctimas de la trata de personas, o a lo mejor muchos no han recibido una esclavitud que les oprime y donde hay pobreza y miseria, pero ¿cuántos son libres del pecado?
¿Cuántos de los presentes, cuántas personas en este mundo son libres del pecado? La verdad, por eso esto es una de las peores esclavitudes que tienen. ¿Sabes por qué? Porque toma control en las personas. Y además lo peor es que la persona no se da cuenta que es esclava. Él es el último en darse cuenta que es esclavo. Él es la última persona de darse cuenta de que está esclavizada al rencor, al odio, al resentimiento, a la amargura, que es esclavo del vicio, que es esclavo a la pornografía, que es esclavo ahí de los placeres mundanos, que su vida se deleita en las cosas de este mundo más que en las de Dios. Es el último en enterarse, en darse cuenta. No, ¿por qué me dices que yo soy así? Es más, el esclavo le duele que le digas que es esclavo. No le gusta ser llamado esclavo. No le gusta. No le gusta ser llamado que es esclavo. Pero Jesús dijo que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Amado, es de la esclavitud que está extendida en todo rincón de este mundo. Ahí no importa si es una persona de mucho dinero, puede estar esclavizada a algún pecado, a la mentira, a la codicia, a idolatría en su corazón, a las cosas que hay en su vida ahí llenas de resentimiento en sus corazones. O puede ser el hombre más humilde sobre la tierra, pero también puede estar en una esclavitud espiritual. Esto no es específico de sectores sociales, sino todo hombre que no está en Cristo está esclavo al pecado. Toda persona que no está liberada por Cristo, entonces por consiguiente está esclavizada al pecado. Por eso algunos hombres decían: ¿en qué me aprovecha el ser cristiano? Estás loco, esas cosas son locuras, le decían a Pablo. Y argumentaban algunas cosas porque les ofendía en algo la palabra. Un hombre llamado precisamente por Pablo, predicándole Pablo la palabra, hablándole del juicio final, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Aquel hombre lo único que pudo decirle a Pablo: vete por favor, llévenselo por favor, después te llamo, Pablo. Ya no quería escuchar el mensaje. Entonces, amado amigo, hermano, amado que hoy nos acompañas, la Escritura nos habla que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Hay personas que están esclavas en su error, en sus prejuicios. Estás lleno de esclavitud, estás esclavo a tus prejuicios, a tus vicios, a la indiferencia que sientes a las cosas de Dios, a tus apetitos y pasiones carnales. Por ello te desvives, tienes hambre y sed, pero no de las cosas de Dios, sino más bien de las cosas de este mundo. A esas personas no les gusta que se les diga que estás esclavo. Eres un esclavo de este mundo, eres un esclavo del pecado, estás esclavo en el reino de las tinieblas. Amado, por eso dice aquí la Escritura que el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién era el que poseía esa verdad? Es Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 8 verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la Escritura nos deja ver que aprovecha el ser cristiano porque el hombre es rescatado de esa esclavitud, la esclavitud del pecado. En eso aprovecha. Otro punto, el tercer punto, ¿por qué aprovecha el ser cristiano? Aprovecha porque hay una reconciliación. Y miren, la verdad es que hay una reconciliación y todos necesitamos en algún momento reconciliarnos. Hay personas que no se reconcilian, por ejemplo, hay padres que nunca se reconciliaron con sus hijos o hijos que nunca se reconciliaron con sus padres. El padre fenece, muere, el padre muere y entonces no le pudieron reconciliar, nunca le pudieron decir perdóname. ¿Y sabes cómo se quedan esas personas? Se quedan muy lastimadas, se quedan la verdad con algo que tenían que expresar y parece que todo lo que hacen no tiene sabor, sentido. Hay algo aquí atorado en su ser, en su ser interior, que no pueden liberarse de eso porque no está el Padre. Nunca le pudieron decir perdóname, papá, por lo que te hice.
Perdóname por el daño que te llevé a cabo, que hice contra ti, por lo que te dije, por haberte deshonrado. Nunca han podido hacer eso, pero quiero decirte, todos necesitamos en algún momento reconciliarnos. Y si necesitamos reconciliarnos con las personas de aquí, de esta tierra, de aquí, mira, necesitas reconciliarte con tu vecino, la verdad. Necesitas reconciliarte ahí con el esposo, con aquel familiar que te ha ofendido, que te ha hecho daño. Necesitas reconciliarte con aquella persona que a lo mejor te hizo daño, te ofendió. Más si eres un cristiano y tú necesitas ir y buscar a esa persona. Acuérdate lo que nos decía Jesús: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo, que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera tú contra él, tu hermano contra ti, ve, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después vienes y presentas tu ofrenda. La reconciliación es algo importante, es un tema importante en la Biblia. Cuando Adán y Eva fueron desechados del Edén, Dios estaba esperando el momento de la reconciliación con el hombre. Cuando vino su Hijo Jesús a esta tierra, se fue dada esa noticia. Los ángeles anunciaban esa noticia. Decía que era dada gloria a Dios en las alturas, en la tierra había paz y buena voluntad para con los hombres, de parte de Dios. Y sabes, la Biblia deja ver que los hombres a veces reciben este concepto, o tienen este concepto, son hijos de ira. Los hijos de ira, hijos que han hecho enojar a Dios por su proceder, por su actuar. La Biblia muestra que los hombres son enemigos de Dios porque no obedecen el Evangelio, porque van en contra del Evangelio. ¿Por qué más? Porque son aborrecedores de lo bueno, amantes de los placeres y del pecado, y lo espiritual y lo eterno pasa hasta el último término. Si tengo tiempo, si hoy tengo ganas de ir, si hoy tengo fuerzas para ir, es que si me sale este asunto lo voy a hacer primero, porque esto es para mí más importante que lo espiritual y que lo eterno. Y quiero decirte, en eso nos hace ver que no somos amigos de Dios. No somos amigos de Dios. Y quiero decirte algo, tú y yo necesitamos estar reconciliados con Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Hablar con Dios y reconciliarte con Él. Mira lo que nos dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que fuimos rescatados, y la palabra aquí rescatados quiere decir reconciliados, redimidos. La deuda que teníamos en contra nos fue pagada, y aquel al que le debíamos ya no nos ve como deudores, ya no nos ve como que tenemos un pendiente con él, sino que nos ve ya ahora reconciliados. Nos ve reconciliados, rescatados de nuestra vana manera de vivir. No fuimos rescatados, dice aquí, con cosas corruptibles como oro o plata, sino reconciliados por medio de la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Entonces, nos aprovecha el ser cristianos porque somos reconciliados con Dios. Y mira, quiero contarte un testimonio. En el año 2003 se le dictó sentencia a un asesino en los Estados Unidos. Era un hombre que fue conocido como un asesino serial, Gary Leon Ridgway. Este hombre había asesinado, por lo menos el juicio llevó a cargo, o se le imputaron el asesinato de 48 mujeres. Vamos a ver aquí la imagen. Este es el hombre, el que está en la parte central, y algunas fotografías de las mujeres que él asesinó en los Estados Unidos. En noviembre del 2003 se le hizo el juicio, o estaba ya por terminar el juicio para este hombre, Gary Leon. Fue conocido precisamente como el asesino del río Verde.
Y este hombre solamente se le imputaron cargo de 48 mujeres que asesinó, pero en realidad este hombre dice que ya había perdido la cuenta de cuántas mujeres había él asesinado. Algunos dicen que eran más de 70 mujeres que él había asesinado. En el juicio, vamos a ver la siguiente imagen. Ya al final del juicio es el rostro de este hombre. Antes de que se le dictara la sentencia, había ahí varias personas presentes, entre ellas los familiares de las víctimas, y a algunos se les dio la oportunidad de referirle algunas palabras al imputado, a este hombre que estaba siendo enjuiciado. Y varias personas le daban palabras de odio, le decían que ojalá se muriera. Por ejemplo, aquí está una de las frases que le dijo una de las personas que fue madre familiar de la víctima. Le decía: es un animal, espero que tengas una muerte larga, agonizante y cruel. Y esos eran los deseos que sentían los familiares hacia este hombre que había cometido los asesinatos. Otra mujer le expresaba palabras como diciéndole: ojalá vayas al infierno de donde perteneces. Ese tipo de palabras le decían a este hombre, y todos esos argumentos eran de odio, de resentimiento en contra de él. Algunos llorando, algunos quebrantados por las cosas que recordaban de sus familiares, pero expresaban su enojo hacia él, y el rostro de este hombre parecía que no se inmutaba. No sentía dolor, ni remordimiento, ni pena, ni le causaba ningún disgusto, ningún dolor las palabras que aquellas personas le decían. La siguiente, por favor. Hasta que entra este señor, que es el padre de una de las víctimas, es un hombre creyente, y él le dice las siguientes palabras: Gary, aquí hay muchas personas que te odian. Yo no comparto ese sentimiento. Y has puesto a prueba mis creencias, pero yo sé que tengo que perdonarte. Y le dice a este hombre: Gary, estás perdonado. La siguiente: estás perdonado. Y cuando este hombre está escuchando esas palabras, le dice, él escucha, él entiende que ese hombre, ese señor, ese padre le dice: yo te perdono, estás perdonado. En ese momento este hombre se quebrantó. Ese delincuente empezó ahí a llorar. Se quitó las gafas para limpiarse las lágrimas que estaban brotándole. Se quebró en ese momento este hombre asesino por oír esas palabras. Yo quiero decirte algo. ¿Cuánto más alguien que era enemigo de Dios? ¿Cuánto más esa persona que ha buscado lo que es contrario a Dios? Y a veces son cosas tan vergonzosas que te daría pena contar todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has vivido, pero Dios lo sabe ya, y Él es consciente y Él está presente en todo lo que tú has hecho y vivido. Él las sabe, todas esas cosas, y de todas esas cosas Cristo te puede perdonar si tú te arrepientes, si tú le pides perdón, si tú las confiesas, si tú te apartas de esas cosas. Esas palabras también pueden salir de Dios: estás perdonado, por lo que dice la Escritura ahí en Pedro. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Cristo. Vosotros que en otro tiempo erais extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, dice Colosenses 1:21, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 21. Dios nos ha presentado por medio de su Hijo, ahora renovados, transformados. La reconciliación que viene por medio de Cristo. Amado, por eso la Escritura nos deja ver que es provechoso el ser cristiano, porque vas a tener paz con Dios. Va a haber reconciliación entre tú y Dios. No va a haber nada
que tenga Dios ahí contra ti, que te recrimine o te reproche, o que esté oculto y cuando estés delante de Él lo saque Dios y digas, esto tenía contra ti. No, hay una reconciliación. Todo lo que has hecho, por lo cual te has arrepentido, todo de lo que te has arrepentido, de lo cual le has confesado a Dios, todo eso es perdonado, es borrado, es quitado de entre tú y Dios, ya no estorba, ya no está entre tú y Dios, ya no está ahí en medio, es quitado ese hecho, ese acto, todos esos actos son quitados y ahora Dios te reconcilia con su Padre. Cristo te reconcilia con su Padre. Otro punto, ¿por qué es provechoso ser cristiano? Aprovecha en ser del pueblo de Dios. Aprovecha porque entonces formamos parte o pasamos o somos parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y en esto aprovecha la iglesia de Cristo, ser parte de la iglesia de Cristo. Somos trasladados, dice la Escritura, al reino de Cristo, del reino de la oscuridad y las tinieblas al reino de Cristo. Cristo es el que edifica su iglesia. Cristo es el que vela por su pueblo y Él es el que busca precisamente añadir a cada uno de los que oyen su evangelio. Mira, Cristo anhela y desea que todos los que escuchan el evangelio sean parte del pueblo de Dios. Que no solamente sean oidores de la palabra, que no solamente sean espectadores de la obra de Dios, de las maravillas de Dios, que no solamente seas un testigo, o sea, alguien quien estuvo en ese lugar, oyó el evangelio, recibió el testimonio de la verdad y hasta ahí te quedaste. Él lo que desea es que tú pertenezcas al pueblo de Dios, que formes parte del cuerpo de Cristo, esa iglesia que Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Él es el que da vida precisamente en medio de nosotros, el que le da vida a la iglesia. El que nos traslada al reino de su amado Padre. El pueblo de Dios, lo siguiente, por favor. Como decíamos hace un rato, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. O sea, Dios no es propiedad de un pueblo específico. Tampoco la iglesia pertenece en propiedad a algún pueblo, a alguna raza humana, o sea, alguna raza de alguna persona de esta tierra, de alguna raza en particular, descendiente de tal persona, como decían aquellos hombres que decían, nunca hemos estado en esclavitud porque somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham. La iglesia no pertenece como propiedad a algún pueblo, ni Dios pertenece como propiedad a algún pueblo. El pueblo de Dios es universal, eso es lo que nos deja ver la Escritura. ¿Qué quiere decir universal? Que en ese pueblo van a poder pertenecer y son invitados las personas de todas las tribus de esta tierra, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo territorio, del norte, del sur, del este, del oeste, todos son invitados a pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Y ese pueblo es en donde Dios tiene una expectación. Se llega a ser pueblo de Dios por un nacimiento, no un nacimiento físico, sino más bien por el nacimiento que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que trae un nuevo nacimiento a las vidas. Como decía Jesús ahí en Juan capítulo 3, verso 5, que el que no naciere del Espíritu y del agua no podría ver el reino de Dios. Es un nacimiento que no es engendrado por voluntad de hombre, no es porque el pastor te pase a la fila o a la lista de tal personas. No es porque una persona a lo mejor diga, ay, tú ya eres hermano. No, no es la aprobación humana, no es en carne, no es en sangre, no es por voluntad de hombre o de varón, sino es por la voluntad de Dios. Y esto quiero decirte, es algo que Dios tiene
dispuesto, quiere decir, o sea, Dios está dispuesto en su voluntad, Él quiere que tú seas parte de su pueblo. También este pueblo, no, este pueblo tiene por cabeza a Cristo. Él es el que gobierna en ese pueblo. Él es el que dirige, Él es el que orienta, coordina, el que da dirección, el que obra, edifica, el que exhorta, el que llama, el que santifica, el que lleva precisamente a fe a su pueblo. Cristo es la cabeza en este pueblo. La identidad de ese pueblo es en base al sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con el cual han sido sellados los redimidos, y en ello el pueblo tiene una identidad, sabe cuál es su dignidad, la libertad a la cual ha sido llamado. La ley que actúa en este pueblo es el mandamiento que Dios ha dado, que Cristo ha dado, el amarse unos a otros. El amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, el amar a tu prójimo. Esa es la ley que gobierna en ese pueblo. También este pueblo tiene una misión, y eso lo debemos de entender nosotros como iglesia. La misión es ser la sal y ser luz del mundo para todo este género humano. Donde tú estás, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en donde tú te encuentras ahí yendo de camino al trabajo, en la oficina, donde tú estás siendo sal y luz de este mundo, siendo sal de esta tierra y luz de este mundo. Esa es la misión que tiene Dios para esta iglesia o para todo aquel que es pueblo de Dios. La meta que debe de haber en ese pueblo, la meta que existe en ese pueblo, debe de ser la meta de entrar y llegar al reino de Dios. Primero se entra a través de encontrarte con Cristo y rendirte a Cristo, someterse a su voluntad, rendirte a Él y perseverar en este camino hasta que llegues a la eternidad. Esa es la meta, llegar al reino con Cristo, llegar a la eternidad con Cristo. ¿En qué más aprovecha ser cristiano? La última, podríamos decir que en toda bendición espiritual en Cristo. Como si algo faltara, se engloba en esto. Como si algún argumento pudiera faltar, aquí se engloba y aquí se especifica. Se aprovecha, nos aprovecha el ser cristianos en toda bendición espiritual que existe en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos habla la Escritura, que existe precisamente una bendición espiritual dada a través de Cristo. Toda bendición espiritual se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Aquí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Y qué podríamos decir sobre las bendiciones espirituales que tenemos? Por ejemplo, la Escritura nos hace referencia a que tenemos una conciencia limpia. Cuando realmente encuentras la salvación, hay una conciencia limpia, y eso es una grande bendición. Tu conciencia está tranquila. Tienes tranquilidad ahí en tu interior. Tu conciencia es limpiada de todo pecado que has cometido o cometiste. Y ya no está ese ser interno, esa voz interna más bien, esa voz interna, ya no está esa voz interna que te está acusando, que te está redarguyendo, que te está privando, cohibiendo y que te está de alguna forma diciendo cosas, inquietando, perturbando, afligiendo. Ya no está esa voz interna que te culpa, que te hace sentir culpable de lo que has cometido. Una conciencia limpia, y eso es algo que hace solamente Cristo, su sacrificio. Una conciencia que nos limpia de obras muertas.
la sangre de Cristo que nos limpia de obras muertas. Es limpiada esa conciencia. Otra bendición también que recibimos de Dios es tener paz con Dios. Por ejemplo, lo dice ahí Romanos capítulo 5, el verso 1. Que hemos recibido una justificación o alcanzado una justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para tener paz con Dios. También un contentamiento en todo lo que tenemos. Y esto es porque el ser cristiano no es sencillo, no es fácil. El ser cristiano, a veces hay dificultades, hay pruebas, hay luchas, hay enfermedades, hay cosas difíciles. Y Pablo había aprendido a conformarse a contentarse, contentarse con todo. Y en Filipenses 4:11, él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, y en un contexto Pablo está hablando, puede haber abundancia o puede haber escasez, puede haber dificultades o puede haber momentos de opresión o de aflicción, puede haber a lo mejor alguna otra dificultad, pero en todo he aprendido a contentarme. Y sabes, eso es algo que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr. ¿Cómo puedes pasar la prueba? ¿Cómo puedes pasar la enfermedad? ¿Cómo puedes pasar las dificultades? Cuando se levanta tu familiar, cuando se levantan aquellas personas que te están criticando. Oye, ya te volviste, hermano. Ah, ya vas a dejar estas costumbres, ya no te vamos a invitar aquí y allá porque tú ya no eres del mismo entre que nosotros. Ya pasaste a ser un hermano, un aleluya, ya vas a ser una persona bien aburrida, encerrada, que todo le es pecado. Y hasta exagera, ¿no? Porque realmente esa no es la vida de un cristiano. Pero bueno, algunas personas así ven las cosas del cristianismo, por eso abrazan el mundo. Por eso van y quieren comerse el mundo. Qué triste es. Después el mundo les cobra las facturas. Debemos de aprender a conformarnos o a tener contentamiento en todo. También hay otra bendición en Cristo, que es el orar, el privilegio de orar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, podemos tener esa libertad de acercarnos a Dios y orar, poner nuestras peticiones delante de Él, clamar a Cristo, orar, descansar en Él, nuestros quebrantos llevárselos a Jesús, nuestro lloro, nuestra aflicción, nuestra tristeza, pero también nuestra alegría y aún nuestro deseo de ver que su reino se extienda y pedir que las almas se salven y rogar que otras personas conozcan más de Cristo y les brille la palabra de Dios, resplandezca el Evangelio en sus vidas. Podemos orar, es más, podemos orar para que este mundo cambie, para que esta nación cambie, para que este país tome otra dirección, otro sentido, y cuando lo hacemos con fe podemos ver esos resultados, y veremos esos resultados no porque lo diga un servidor, sino por lo que habla la palabra, por lo que dice la escritura. Así es que podemos tener ese privilegio de orar a Dios, y los que tienen este privilegio, no cesemos de hacer oraciones y de clamar en toda oración y súplica en el Espíritu, dice la escritura. También tenemos otra bendición más, lo que denomina el apóstol Pedro como preciosas y grandísimas promesas. Y aquí engloba muchas cosas: promesas en medio de la tentación, promesas en medio de la aflicción, promesas cuando estás rodeado de la muerte o la muerte te asedia, te asalta, promesas para conquistar aquello que necesita ser conquistado, promesas para ver el fruto precisamente del Evangelio en el corazón de tus hijos. Promesas para poder observar cómo Cristo actúa sanando una persona. Promesas para ver cómo el reino de Dios llega a esas almas que están necesitadas de la palabra. Promesas aún para descansar en que la iglesia está siendo edificada por Cristo y Él vela por su iglesia y le da el alimento y sustenta la vida de la iglesia. Promesas como esas y muchas otras promesas. Pedro las definió como preciosas y grandísimas promesas. Primera de Pedro 1:4. Perdón, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y creo que específicamente nos está enfocando a una promesa muy especial: poder terminar la carrera, alcanzar la meta, huyendo de la contaminación, de la corrupción que hay en este mundo, para poder alcanzar la meta de todo creyente y del pueblo de Dios: estar delante de Dios, ser presentado delante de Dios como parte de esa iglesia, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, sino una iglesia pura y santa. Y podríamos decir que estas son algunas razones por las cuales aprovecha el ser cristiano. ¿Y en qué me aprovecha ser cristiano? Resumimos aquí: en la salvación, el ser rescatados de la esclavitud espiritual. Somos reconciliados con Dios, pertenecer al pueblo de Dios y recibir toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En eso aprovecha el ser cristiano. Quisiera terminar solamente hacer un contraste con este texto que citaba o que nos decía el Señor Jesús. Mateo capítulo 16, verso 26, por favor. Mateo 16, verso 26. Sin dar muchas explicaciones, Jesús nos pone el contraste. ¿En qué aprovecha ser cristiano? Ya vimos varias cosas. Alguien podría decir: ¿y qué me aprovechará ganar el mundo? Mira lo que nos dice Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amado, Jesús aquí nos hace un contraste. Las bendiciones, las cosas que hemos visto, ¿en qué aprovecha ser cristiano? Y Cristo nos deja que tú y yo reflexionemos. Nada más ponte a pensar: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si se va a perder tu alma? ¿De qué sirve ganar todo el mundo si se va a perder tu alma? ¿Qué vas a poder dar como recompensa en pago por esa alma que se está perdiendo? ¿Qué vas a ofrecer por tu alma que se está esfumando de tu vida? O sea, que se te está yendo de las manos, se te va a ir y se va a ir a la eternidad, pero una eternidad sin Cristo. ¿Qué vas a poder dar a cambio? La respuesta la sabemos: no hay nada que puedas tú dar. Así es que en mucho aprovecha el ser cristiano, en todo aprovecha el ser cristiano. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Cerremos nuestros ojos. Terminemos con una oración. Amado, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver lo espiritual y entender lo espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser convencidos por tu verdad, Señor, por tu evangelio, Padre, por tu palabra. Sabemos que tu Espíritu, Señor, es el que convence. Gracias por la obra de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda a los presentes, Señor, si hay algún presente que se ha preguntado en qué aprovecha el ser cristiano. En mucho, en todo, Señor, comprendemos que en todo aprovecha el ser cristiano. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están en incertidumbre, en duda, que seas tú el que les ayudes a dar el paso, Señor, a entrar por esa puerta angosta, Señor, a entrar por el camino angosto, Señor. Ayúdales, Padre, a entrar por la puerta estrecha, Señor, que den ese paso en sus vidas, Señor, que no venga tiempo adelante donde se lamenten, donde digan: ¿por qué no di ese paso? Amado, en el nombre de Jesús, ayúdale, Señor,
Que seas tú el que les invite, Señor, a entregar su vida, su ser a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Aún aquellos que estamos transitando en este camino, Padre, rogamos que nos ayudes a ver que hay muchas bendiciones espirituales por medio de tu Hijo, Señor. Tenemos muchos privilegios, preciosas y grandísimas promesas, Señor. El privilegio de orar, Señor. Tenemos una meta que hacer y que cumplir, Señor. Servirte, amarte con todo nuestro ser. Para que, Señor, nuestro corazón no desfallezca en medio de las pruebas, de la dificultad, sino que sigamos adelante, Señor, sabiendo que hay un galardón, Señor. El galardón eres tú, Cristo. El premio supremo, Señor, alcanzar estar contigo, Señor. Amado, ayuda a cada hermano, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Aquellos son parte de tu pueblo. Ayúdales, Jesús, a permanecer en el camino. A los que están buscando su salvación, Padre, que den esas voces de auxilio, Señor, que clamen, Padre, para que la salvación se acerque a sus vidas, Señor. Y Padre, no dudamos que está cerca, Señor, está próxima a cada uno de ellos. A veces solamente necesitan, Señor amado, pedir la ayuda. Y ahí estás tú, Señor amado, puesto o dispuesto, Señor, para socorrer esas almas arrepentidas, quebrantadas, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos que tu Espíritu siga actuando entre nosotros, no solamente en este momento, sino aún posterior, Señor, en un rato más, en nuestro meditar, Padre, en considerar estas palabras. Ayúdanos, Señor, que no sea disipada tu palabra, sino que permanezca en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender que en mucho aprovecha el ser cristiano, Señor, el seguirte. Y Padre, que haya muchos que escuchen tu voz y te sigan, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén, Dios. Está terminada la reunión. Con la ayuda de Dios, estamos aquí la siguiente semana buscando nuevamente la ayuda de Dios en nuestras vidas, teniendo un tiempo para glorificar a Dios. Y son cosas que podemos hacer en casa, podemos hacer constantemente, alabar a Dios, hablar con Él, meditar en su palabra. Todos los días podemos hacer esto. Les invito, les animo a que lo haga usted en el transcurso de la semana. Dios quiere seguir hablando a su vida. Dios le bendiga, estamos para servirle, que tenga usted buena tarde, estamos despedidos.